Hello, hello. Hello, Reina María. Are you there? Hello, teacher, no está lloviendo por allá donde usted vive. No. ¿Y Aquí dónde sí usted está vive? lloviendo bien fuerte. Really? Oh, so Sí. bad. Okay. Me imagino que por lo mismo no están los demás. Ah, Sí, hoy okay. están ausentes todos. ¿Y acaba de iniciar o ya tiene ratitos? Ahorita unos 5 minutos, ni 5 minutos. Ay, ok. Bueno, esperemos que nos dé chance, Ray. Esperemos que nos dé chance para todo. Sí, ok. Bueno, vamos a ir iniciando. Esperemos que los demás se vayan integrando. So, here we go. All right. Déjenme revisar si alguien ha enviado algún mensaje. Creo que no. Sí, hay Oh, alguien sí. que dice que va de camino y que se va a conectar como oyente, dice. Ah, ya. Yeah. Pero no sé quién es. Okay. Okay. All right. Okay, so guys, today we have session number 3, so let's go. Don't forget los requerimientos, right? And we have the class agenda, so we have a small review. And today we are going to be talking about the passive voice, all right? And then examples and some practice. So the first thing here is, let me see, is the review, and it's about the yesterday's activity. So did you do it? ¿Sí logramos terminarla? La actividad Yes. que dejamos ayer, yes. All right, Reina lista. Luis Ernesto. Yo me quedé sin Ah, energía y yeah, luego no it's pude true. conectarme Pero cuando hicimos lo de la explicación de la actividad, ya no estaba usted. no sé. Ah, really? Okay. Es que estaba lloviendo fuerte y Ah, tenía yeah, it's señal true. solo para llamada, para internet, ¿no? Ah, okay. All right. ¿Y María? María, are you there? María, si ¿sí está Hi, por ahí? teacher. Hello. Voy de oyente, voy en camino, no llego todavía a casa. Ah, okay. All right. Pero sí, hice la tarea. Ah, okay, good. Okay. So, Luis Ernesto and Reina. So, this is going to be fun. All right. So, ¿qué íbamos a hacer? En este caso, Reina, ¿usted se acuerda? Vamos a ver si se acuerda. Sí, íbamos a contestar esas tres preguntas. Ajá. Y las íbamos a responder con la tarea hoy. All right, good. Entonces, en este caso, Luis Ernesto, lo primero es, por ejemplo, acá en la primera parte tenemos estas preguntas, right? Entonces, de la número uno, what are you responsible for? La primera respuesta la íbamos a responder iniciando con my responsibilities are. ¿Cuáles son las responsabilidades que usted tiene en su trabajo? Luego, who are you responsible to? ¿De qué o de quién depende usted? ¿De qué departamento? Entonces, I am responsible to, y en este caso sería quién es su jefe, right? Y luego la última, how does your debt relate to other debts? ¿Cómo se relaciona su departamento con otros departamentos dentro de la institución? En este caso, vamos a iniciar contestando, my debt is related to other debts because, y ahí usted explica por qué. All right. Okay, good. Esta creo que ya se las había enviado Okay. al WhatsApp, right? Sí, me envió WhatsApp. Ah, okay. Es que a Luis se le fue la luz. Sí, me Sí, quedé es sin energía. cierto. Y como estaba lloviendo fuerte, igual ya no tuve señal de internet tampoco. Y yo creo que ahora va a pasar lo mismo.
¿Dónde Sí, porque está usted? lloviendo fuerte. Ajá, ¿y dónde usted vive, Luis? No está lloviendo. Todavía no, pero hace ratito estaba como pringando, así que sí va a Ah, llover. sí, es lo más seguro. Ok. Ah, pero ya la encontré. La voy a reenviar. La de ayer, la del ejemplo. Ahí se la reenvié. Ah, ya tenemos más. So good. Okay, so we have Jason, good. Jonathan, Luis Manrique. Miss, disculpe, Ya. nos han enviado un link erróneo, nos conectamos a otra sesión. Hay como cuatro compañeros en otra sesión What? con otro Really? teacher. Sí. Ah, okay. Ah, sí, ahorita estoy Entonces, ya viendo. vengo, yo me salí, busqué en uno anterior y me incorporé en este. Sí, Allá está Leonardo, creo, ay, Leslie, no. no Ahora ya entiendo por qué no estaban. Yo dije que habrá Gloria pasado. también. Ah, La mitad de mira. nosotros está allá. Vamos a poder que se vengan para acá. Sí, es que el último link que nos enviaron de acceso a la sesión es el malo. Ay, okay. Ahorita le voy a enviar el enlace. Imagínense, yo dije, quizás está lloviendo por todos lados. Ay, no. Bueno, cosas que pasan. Ok, déjenme Isodoro Teníamos. dice que le mande el link, Fisher. Sí, ahorita lo envío. Todos perdidos allá Sí. colapsando. Ay, no. Y les han de haber preguntado qué hacen ahí, me imagino. Sí. Ay, no, qué chistoso. Fisher y los otros Okay. compañeros se fueron para otro grupo. Cristian, ¿Otros? Priscila, Ah, Emma, sí. René. Sí, a ellos los asignaron con otro, me imagino. Porque no aparecieron por acá. Ignacio. Ajá. Teacher, acabamos de llevar un susto. Ay, no. ¿Y qué pasó? El último link que Ay, qué enviaron nos miedo. mandó a otra sala. Ay, no. Ay, aventuras, Le ¿eh? quitaron a la teacher. No, aquí. Y yo aquí esperando. Y yo diciendo que extraño que no estén aquí. Ay, Dios mío, todo tiene sentido ahora. Andábamos perdidos. Por eso no estuvimos en la asistencia. No, por eso no la había revisado, porque Todos estaba tienen esperando falta que porque buenas ya noches, la avisó la Miss. teacher. Hello. Buenas noches. Saltemos a otro módulo. Ay, no, ¿y Señor dónde? Reina. Pero estaban en el mismo, ¿no? No, en un módulo 2. No sabemos Ah, ok. ahí estaba Gloria también. Hasta que les Sí. pasaron asistencia. No, no, fue un choque No. así como, ¿y por qué hay gente que no he visto? Ay, no, no les No, creo. no, no, no. Sí, ¿Pero de verdad. a qué les dijeron? Hay muchas caras nuevas. Este Ay, carácter. no. ¿Y qué les La honra. dijeron? ¿Qué les dijo el teacher? Que pidió asistencia a alguien de ustedes. Ah. Ajá. Y después vi que estaban poniendo en el chat. Y que iban Ay, a poner el no. link. Entonces regresémonos. Okay. Ay, okay. Bueno, era para salir de la, ¿qué? De la rutina, right? El para la anécdota. Okay. Y yo aquí solo con, quiero ver, solo estaba Reina, Luis Ernesto y María. Y yo dije, ¿qué habrá pasado? ¿Qué sucedió que no aparecieron? Pero qué bueno que ya estén por acá. Ok, Ya pasó asistencia, hoy mira. sí ya vamos a pasar asistencia. No, ahorita. Ok, Pero no todos se han unido. Ahí ahorita había una vamos. Débora y no está acá. Ah, really? Dios mío. Ok, Sí, pero hacen falta quiero ver. varios. O sea que la mayoría se conectaron ahí. Ok. Ahorita lo voy a poner.
Es que antes en la información del grupo aparecía el link, pero hoy no lo encuentro ahí mismo. Sí, igual yo ahí lo estaba buscando, pero no aparece. No aparece anclado el link. Pero igual, como ya se los mandé, ahí márquenlo como favorito o algo así para que ya lo encuentren más rápido. Sí. Porque, ajá, para que no nos vuelva a suceder. Ok. Ahora sí, Sí, vamos siento a... que se han quedado algunos en el otro grupo. ¿Habían más? Sí. Ah, really? Ah, aquí viene Débora. Ah, no, Débora. Ya todos recibieron el mensaje, ¿verdad? Ah, sí. Por acá veo más. Ay, ok. Good. Qué bueno que ya están por acá. Ok, guys, so now. Ahora sí ya puedo chequear asistencia. Ok, so here we go. Ada Concepción Romero. Ada, no Ada. Carlos Armando Carpio. Presente. Débora Yamilet Campos. Delia Pastora, ok. Delia Pastora González. Present, teacher. Denis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Present. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. Present. Jonathan Edward Fuentes. Present, teacher. Karina Abigail Pérez. Leslie Elizabeth Cornejo. I'm here, teacher. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María del Carmen Recinos. Present. Nelson Isidoro present. Escobar. Okay. Presente. Ok. Paola Beatriz Ramírez. Reina Margarita Cortés. Present. Rigoberto Antonio Realegueño. Judith Ivette León. Ok. All right. Ok. All right, guys, so here we go. Por ustedes, no habíamos iniciado todavía. Okay, so now, in this case, we are doing the review about yesterday's homework. ¿Sí terminamos la tarea, guys? ¿La tarea de ayer? Yes. Finish? No? ¿Me levantan la manita virtual los que terminaron, please? Okay, good. Thank you. Good. All right, awesome. And the others? Nadie más terminó. No? All right. So now, in this case, ya les envié la captura de lo que estábamos haciendo el día de ayer. Se las reenvié en WhatsApp. Entonces, ahorita les voy a dar 5 minutitos para que la podamos terminar en breakout rooms. Y luego vamos a hacer la actividad que habíamos quedado, right? Vamos a hacerle la pregunta al compañero en este caso. Sería la que tenemos acá. Y le vamos a preguntar. What are you responsible for? Y ahí el compañero me va a responder con lo que ya escribió. Y luego usted le va a preguntar. Who are you responsible to? Y usted va a dar, la otra persona va a dar la respuesta. Y la última. How does your debt relate to other debts? Y ahí usted... Pero, ajá, diga. What are you responsible for and who are you responsible to? Ajá. Prácticamente es la misma respuesta, Miss. No. No, in this case, for example, the second one, donde dice responsible to, se refiere a, por ejemplo, si usted está acá, su departamento es machine operator. Cuando decimos who are you responsible to, nos referimos a de quién es o quién es el responsable de su departamento. O sea, quién está en un departamento arriba en el organigrama. En este caso, ¿quién sería? El supervisor. Entonces sería de su superior.
por eso decimos I am responsible to, y aquí usted va a poner el departamento que está sobre en el que usted trabaja. ¿Sí se entendió? Yes, guys. I think. Yes. Que no sé. Sí. Ajá. Yes. All right. Yes. Por ejemplo, el departamento que está sobre usted, ¿quién sería? Finanzas y customer, no, finanzas. Ah, okay. Entonces sería I am responsible to. La I depende cómo se va a llamar, si es finanzas tal cual o contabilidad o... Ajá, ¿cómo se llamaría? Finanzas, gerente financiero, porque contabilidad está abajo. Ah, gerente financiero. Entonces sería financial manager, si no estoy equivocada. Ajá. Entonces ahí le pondríamos, I am responsible to the financial manager. Okay. Esa sería la respuesta. All right. ¿Y los demás tienen alguna? Y en la tercera, Miss, los que están abajo. En este caso es cómo se relaciona el departamento donde usted está con los demás de la compañía. ¿Cómo está relacionado? Okay. En una oración así sencilla, ¿verdad? Por ejemplo, my debt is related to other debts because, ¿por qué? Porque los demás también se encargan de hacer, y ahí usted pone qué es la actividad que usted hace. Okay. All right. ¿Alguna duda, guys? ¿De los que no habían terminado? ¿No? Ok. Entonces vamos a tener, guys, ahorita 10 minutos. 5 minutos para terminar lo que vamos a presentar. Y los otros 5 minutos vamos a hacer preguntas y el otro va a responder. Por ejemplo, si hay 3 en el breakout room, se van a turnar, ¿verdad? Para hacer las preguntas y los demás contestando. All right. So, here we go. Let's go to the breakout rooms and let's go. Estábamos reclamando que nos quitaron la teacher. Usted no vio el impacto de nuestras caras. Ay, no, no les creo. Sí. Y ellos son una familia bien alegre y nosotros aquí estamos haciendo. Ay, no, qué chistoso. Lo bueno es que rápido regresaron. Sí. Luis, ¿tú hiciste tus preguntas de ayer? Solo la última me hace falta, pero ya la estoy terminando. Te esperamos. Leonardo, ¿tú ya la...? Hello. Hello, teacher. So nice to see you, Jonathan. Hoy tiene el gusto de conocerlo, mire. Ya, hoy sí ya lo vemos. Solo me falta Antonio. Antonio, sí. Ahorita. Débora, porque va en camino. Así es. Ya casi llega. Esperemos, right? Mucho gusto. All right, nice to meet you. Good, hoy sí. Ya no, ya se siente acompañada, reina. Ya no estamos solos. Ya. Yeah. Okay, guys, so, ¿estamos listos o tienen alguna duda con lo que estamos elaborando? No. No. Creo que no. All right. Creo que no. Cuando ya sean los 5 minutos, ahorita van 7. Cuando sean los 5, empiezan con las preguntas. Entonces, ¿ok? Se toman turnos para poderlas preguntar. Les mandé la imagen en el WhatsApp para que puedan tenerla a la mano. Yes.
Okay, good. Jonathan dice que ya las tiene, dice. Antonio, ¿usted ya las tiene? No, no sé. Me acabo de conectar. Okay. ¿Qué? Hello, guys. ¿Tienen alguna duda? Hello. Hello. Sí, necesitamos ayuda, al menos yo, porque ayer estuve de oyente y, siéndole honesto, fue una reunión un poco extendida, entonces ya salí súper tarde, entonces no comprendí muy bien el tema de lo que estaban haciendo. Ah, okay. Entonces no sé si lo puede resumir, tal vez para solo captar la idea y hacer. Ok, en este caso, váyase a la imagen que les envié por WhatsApp. Ahí tal cual está. Si usted se fija, tenemos tres preguntas. Entonces vamos a responder esas tres preguntas y las respuestas son, para poder iniciar esas respuestas, son lo que está acá. Se los dejé en la parte de arriba. Por ejemplo, de la número uno, what are you responsible for? Vamos a responder, my responsibilities are. O sea, ¿qué es lo que usted hace? ¿Cuáles son sus responsabilidades en la empresa? Luego, who are you responsible to? En este caso sería, ¿quién está arriba de usted? ¿Quién es su jefe? En este caso depende de su organigrama. Por ejemplo, si usted es el supervisor, ¿quién sería su jefe? Sería el safety engineer. Entonces ahí va a depender de cada uno quién es su jefe, su superior. Entonces aquí solo le vamos a poner el nombre del área. Y luego aquí donde dice, my debt is related to other debts because, ¿de qué manera se relaciona su departamento con los demás departamentos de la institución? Entonces usted, en una frase breve, right? Por ejemplo, se relaciona porque los procesos, nos dividimos para hacer los procesos y ellos dependen que yo haga tal cosa. Así, tal cual. Entonces al final, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, Delia le pregunta a usted, what are you responsible for? Y usted va a responder acá con esa respuesta. Ajá. Luego le va a preguntar, who are you responsible to? Y usted da su respuesta. Lo que quiero es que practiquemos a preguntar y responder. Yes. ¿Alguna duda? No. No? Okay. Teacher, a question. How do you say in English bodega? Bodega. It's a store. Ah, no. Storage. No, storage. Ajá, storage. Sí. Pero creo que hay otra palabra, déjeme ver. Bodega. Ah, también. De las más comunes son warehouse. Warehouse. Ahorita se lo envío. Warehouse. Ahí se lo envío en el chat. Aquí en el Zoom. Ya. Okay, good. Y se dice warehouse. Thank you. All right, good. Okay, and the others? ¿Todo claro, Ada? ¿Carlos? Yes. Yes. Okay, good. Ayer tuve un inconveniente y ya no sé si quedé conectado o ya no quedé conectado, teacher. Ya nos revisó ahí. All right. Si les queda. No sé si me estaba hablando ya después como de las 9. ¿Va? Ah, ya. No, o sí. La verdad no recuerdo. Como si está sin cámara, probablemente no. No, es que como no había luz. Usted. Ajá, ya. Y hoy sí hay. Okay, good. Sí, así es complicado. Más un poco. Sí. Si pueden mañana pueden revisar el video para que estén en sintonía. Y lo más chistoso es que prácticamente yo estoy en una represa eléctrica. Ah, está siempre en cuestión de trabajo. Sí. Y no había ni, o sea, pasamos sin luz y no prácticamente energía. 24 horas. Ay, Dios mío, menos mal. En la 3 de febrero la que inauguraron hace poco. Sí, ay, no, bueno, están en pruebas, me imagino, todavía.
Son mentiras. Eso que suben. Sí, así es complicado. Y usted sin luz. Ay, no. Lo bueno es que ahora sí está por acá. Sí, hoy sí hay. Está bien. Bueno, pues practiquen que ya solo nos quedan 2 minutitos. Let's go. Teacher. Yes. Es que yo no pude hacer la tarea, esto, meterlas a la plataforma. Pero me dice Leonardo que es en la parte blanca. Yo esperaba que me abriera algo, pero no tiene que abrir. Ajá, no, solo se va a ver. Era como un comentario, ¿verdad? Es que sí, como un comentario. Yes, exactly. Igual espero que nos quede chance y lo vamos a revisar ahora. So don't worry. Yo sí pude. Ah, awesome. Ay, qué presumido, mire. Pero gracias que me... ya no me enseñó. Le presento a Luis Manrique, le digo que nunca le había visto la cara. Lo bueno es que ya está por acá. Estaba así solo la mitad. Ya ve, Luis, y todos queríamos verlo por acá. Lo bueno es que ya está por aquí. Ya se sienten acompañados sus compañeros. ¿Tú, verdad que tú te fuiste al otro grupo también? Y yo dije, ese Luis Manrique es de nosotros también. Le sonaba el nombre. No. Está bien. ¿Ya terminaron ustedes? Ya. Ya, no, María no ha participado porque va de camino. Sí. Uh-huh. Ella va de camino ahorita. Pero es una pregunta. Ajá. La abreviación de department se pronuncia como dips. Debt. 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 Okay. Yes. ¿Y cuando es departamentos? Debts. Cuando Debts. Ajá. Debts. Con Debts. La S. Pero si usted Debts. Lo dice completo, Leonardo dice department. Department. Ajá. Department. Department. Ajá. Ajá. Like that. Uh-huh. Ese es completo. Okay. All right. Good. Okay, let me check here and then we go. How does your debt relate to your debts? Bueno. Sí. Bye, teacher. Bye. See you. Okay, welcome, welcome, guys. Ya lo vi por ahí practicando, so good. And now, here we go. Let me go now to this part. Now we have a lot to do today. Okay, so now we have this. Let me see this conversation. So let me share. All right, so we have this one. Y vamos a practicar pronunciation, all right? Pero ahora sí van a repetir después de mí, so let's go. So Jessica, repeat. So Jessica. So Jessica. So Jessica. What does your company do? What does your company do? At Rex. We produce clothes for kids. I see. And what is Rex known for? What is Rex known for? Rex is known for the modern. Rex is known for the modern designs. And the quality of the clothes. We make great. And are you happy to work for Rex? Absolutely. Rex is recognized as a very prestigious company. Rex is a very prestigious company. Recognized. Recognized.
Y hacemos el sonido de la D, don't forget. So we say recognized. Recognized. Prestigious. Prestigious. Their personal. Their personal. Is important for them. Is important for them. Congratulations, Jessica. Congratulations, Jessica. You're right. You're right. Rex is rated. Rex is rated. 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 Right, as one of the 10 most, as one of the most prestigious companies in El Salvador. Prestigious companies in El Salvador. All right. So now, questions about vocabulary? ¿Alguna palabra que haya quedado en duda? What is rate? Rate. This one? Rated? Rate. Okay. Es, rater. Está... catalogado, rated. Rated. All right. Algo fuerte. Sería como así. Rated. Rated. Okay. Lo sintieron, rated. Otra. Otra palabra, guys. Concise. Recognized. Recognized. This one. Recognized. Sería como así. Recognized. Terminamos con la D. Recognized. Recognized. Another one. Esto sí nos quedó clara. ¿Qué significa recognize? Reconocido. Luego esta. Prestigio. Prestigious. Prestigious. Prestigious company. Another one. No? No. Everything clear? Awesome. All right. So now, in this case, we have to check here. If these statements are true or false. So, in the number one, ¿qué dice la número uno? People know Rex produces clothes with modern designs for kids. True or false? True. Produces clothes. Okay, good. So we have true, right? True. Okay. Now, in number two, we have people know Rex manufactures quality clothes for kids. Teacher, se oyó una interferencia que no nos dejó oír. Así es. Ah, ya. Estoy viendo, pero no sé de quién es. Es una novela, quizás. Sí, ya. Oigamos la novela, pues. Dale volumen. Sí, porque no le entendemos. All right. So now, number two. Hoy sí ya no suena la novela. People know Rex manufactures quality clothes for kids. True or false? False. Okay. Quality clothes for kids. Quality clothes for kids. Okay. And the quality of clothes we make. It's true. For me, it's true. Vamos a ver. Donde dice quality clothes for kids. Aquí dice, we produce clothes for kids. Is known, es conocido for the modern designs. The quality of the clothes we make. So true or false? True. True. All right. True.
And now, the number three. People see Rex as a prestigious company. Yes. True. Let's see. True. Uh-huh, as a very prestigious company. True, right? Okay, good. Now, number four, the last one. False. Uh-huh. People rate Rex as one of the 20 most prestigious companies. Let's see. False. One of the? False. Ten, right? Okay, good. False. All right, awesome. So now, here we go. So now, guys, we are going to talk about the passive voice. Para esto, sí necesito que, please, estén bien concentrados aquí, all right? Porque si se me pierden, después nos va a costar volverlos a encontrar. So, please, stay here, all right? En el caso de passive voice, acá nosotros ya vamos entrando a entender cómo es que funcionan las oraciones. Por ejemplo, todas las que hemos visto hasta la fecha, desde el módulo 1 hasta este módulo, todas son active. Active voice se llaman. ¿Por qué? Porque toda la oración se centra en quién hace las cosas. En este caso, en el subject o en el noun, right? Estamos hablando de la persona, podríamos decir. Entonces, en este caso, todas las active sentences, por ejemplo, esto es lo que ya vimos, y se hacen de la siguiente manera. Por ejemplo, ¿qué es I? ¿Qué significa yo, I? Es yo, y eso es un subject, right? Ajá. Ok, entonces tenemos nuestro subject. Luego yo tengo drunk. En este caso es un verbo que está en el pasado. ¿Qué significa? Drink. Drink. En este caso, este es mi verbo, right? Ok. Entonces, al final, ¿qué es lo que tengo? Two cups of coffee. Ajá, the complement. Entonces, en la gramática a ese complement, también le podemos llamar object. Object. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando vamos a hablar de passive voice es, eso sería en traducción la voz pasiva. En el caso de la voz activa, nosotros nos referimos a cuando utilizamos así tal cual las oraciones, con sujeto, verbo y luego complemento. Esa es una active sentence, así le vamos a llamar. Entonces tenemos acá, si se los traduzco, dice, tiene primero sujeto, o sea, la persona o la cosa que hace el verbo. Ajá. ¿Qué es lo que hace esa persona que tenemos en el subject? En este caso, I drank, yo bebí, right? Me concentro en la persona o la cosa que hace esa acción, ese verbo. Ajá. Esas son las activas. En el caso de, en el caso de la passive voice, en estas, lo que nosotros hacemos es, ¿qué es lo que vamos a poner primero? Según lo que tenemos aquí. Ajá, vamos a poner el object. Entonces le vamos a dar vuelta a esa oración. ¿Y por qué lo vamos a hacer así? En este caso, a veces nosotros no nos interesa decir quién. Por eso dice aquí who. ¿Quién es el que hace algo? Entonces, por ejemplo, podemos decir, cuando digo two cups of coffee, ¿qué es eso? ¿Es el subject, el verb o qué? Complement. Ajá, es parte de nuestro complement. En este caso le vamos a llamar object, right? Pero nos referimos a ese complement. Entonces, lo queremos mencionar al inicio. Y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va después? Ajá, ¿qué es where? ¿Alguien sabe? Ok, en este caso es el verbo be, pero está en pasado. Ajá. Pero nos referimos al verbo be. ¿Y drunk?
era verbo. Ajá, otro verbo. Verbo principal. A este le vamos a llamar verbo principal. El where es como un auxiliar. Pregunta. Exacto. Uh-huh. Así como cuando hicimos la de el presente continuo, que tenemos el verbo be como un auxiliar y luego tenemos el verbo principal conjugado. Así tal cual son estas las passive, ¿ok? Entonces yo tengo a mi main verb. Main verb. O sea, verbo principal. Verbo principal. Ok. Entonces, en el caso de estas oraciones, nosotros de repente queremos mencionar al final, o lo podemos mencionar, el by me. ¿Qué significa esto? ¿Quién hace esa acción? Si yo traduzco two cups of coffee were drunk, ¿qué significa? Two cups, ajá. Dos tazas de... De café. ¿De café fueron en el pasado? Las que me tomé. Fueron tomadas, fueron bebidas, we can say, right? Ajá. Entonces, al final, si yo quiero, le puedo agregar quién hizo eso, right? En este caso sería by me, por mí. Por mí. O puedo tener acá by my mom, for example. Uh-huh. Podemos especificar quién es el que lo hizo. Esto no es relevante, pero de repente la oración, cuando hagamos los ejercicios, le puede pedir a usted que al final le ponga by who, right? ¿Quién fue que lo hizo? By, podemos poner by my sister, for example. Uh-huh. Entonces le podemos agregar ese by al final de la oración. Esta ya es mi oración pasiva. Una pregunta, teacher. El where y el by son mandatorios en este tipo de oraciones. Sí, solo que acá estamos haciendo una oración que está en el pasado. Sí. Porque si se fija, acá tenemos drunk. O sea, sí, es un verbo en pasado, por eso tenemos este where en el pasado. No las hemos visto todavía, así es que este solo es el ejemplo, pero ya vamos a verlas en el presente, que es lo que sí conocemos, right? Okay, pero acá se las pongo así porque lo vamos a encontrar en cualquier tiempo gramatical. Por ejemplo, en presente, pasado, futuro, pasado perfecto, presente, continuo, en todas esas podemos hacer estas oraciones. Tenemos la activa y la podemos poner en pasiva. All right? Entonces, cuando me refiero a activa, quiero que me recuerden cuáles son las oraciones activas. Ajá. En sus palabras. Tengo activa y tengo pasiva. ¿Las activas cuáles son? Las activas son aquellas oraciones donde primero vamos a poner el sujeto y luego el verbo. Exactly. ¿Y la pasiva? Le vamos primero va a ir el complemento. Lo contrario. Ajá. Que en este caso le vamos a llamar object, right? Ese complemento le vamos a llamar objeto en estas pasivas, all right? Entonces, le vamos a dar la vuelta. ¿Y por qué lo hacemos así? De repente, usted quiere expresar algo que no es necesario que se mencione la persona o la cosa, sino que el objeto. Entonces, para esas situaciones existe la passive voice. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir acá con el ejemplo. ¿Ok? Entonces, ¿cuándo utilizamos las passive? Por eso les decía, las podemos utilizar en diferentes situaciones. Una de esas es cuando queremos cambiar el enfoque de la oración. Por ejemplo, esta oración dice, The Mona Lisa was painted by Leonardo da Vinci. Si yo la traduzco, dice, La Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Hacer el énfasis en el objeto, en este caso en la pintura, right? No quiero hablar de Leonardo da Vinci, sino que enfatizar la pintura. La pintura fue
fue pintada. Se escucha redundante en español. Ajá, la pintura fue pintada por Leonardo da Vinci. Entonces, cambio, right? Ya no digo Leonardo da Vinci pintó la Mona Lisa, sino que la Mona Lisa fue pintada por Leonardo da Vinci. Ese por es by, ¿ok? Esta palabra que tenemos aquí no es by de bye-bye, sino que es by de por. Este by, ¿ok? Bye, bye. Significa por. Ok. Entonces, otra de las situaciones en la que lo podemos utilizar es, por ejemplo, cuando queremos hablar de quién o qué causa esta acción que es ya sea desconocida o no es importante para la gente en general. Entonces, por ejemplo, si decimos he was arrested, él fue arrestado. Entonces, no hay que mencionar por quién, porque si usted dice fue arrestado, ¿por quién? Obviamente por la policía, right? Son los que pueden arrestar gente. Entonces, ya no lo mencionamos. Solo decimos él fue arrestado. Luego, si digo, my bike has been stolen. Ajá. Mi bicicleta fue robada. ¿Por quién? No sabemos, right? Porque la robaron. Entonces, my bike has been stolen. Igual, es passive voice. Luego, si digo, the road is being repaired. Están reparando la carretera. Perdón, la carretera está siendo reparada. ¿Por quién? No sabemos quién la está reparando, entonces utilizamos passive voice, all right? Y así para diferentes situaciones. Y luego tenemos in factual or scientific writing, cuando leemos cosas que tienen que ver con alguna redacción científica, usualmente utilizan passive voice. Por ejemplo, the chemical is placed in a test tube. El químico es puesto en un tubo de prueba, right? Entonces, acá nosotros tenemos el scientific writing. ¿Ok? ¿Para qué más utilizamos esta passive voice? Para hablar en un lenguaje informal. En vez de nosotros recalcar o hacer énfasis en quién, en las personas. Entonces, por ejemplo, tenemos the brochure will be finished next month. El brochure será terminado el próximo mes. No queremos decir quién lo va a hacer, sino que hablar del brochure, right? Del objeto. Luego, in order to put the new information at the end of the sentence to improve style. Para mejorar el estilo de la escritura, por ejemplo, three books are used regularly in the class. Tres libros son utilizados regularmente en la clase. Los libros fueron escritos por el Dr. Bell. Entonces, se ve mejor si lo escribimos al final. Por eso utilizamos acá la passive voice. Y luego, cuando el sujeto es muy largo. Esta sería la última. Por ejemplo, acá decimos, I was surprised by how well the students did in the test. Estaba sorprendido por lo bien que hicieron los estudiantes el examen. Ajá. Entonces, en estos casos utilizamos esa passive voice. All right. Y luego tenemos acá, ¿cómo la vamos a hacer en inglés? En este caso, para nosotros construir esa passive voice, y esto es importante, so please pay attention. All right. ¿Cómo lo vamos a hacer? En este caso, vamos a poner primero el verbo, ¿cuál verbo? El verbo to be en cualquier tiempo gramatical. En el caso de nosotros ahora vamos a hacer la práctica con el presente porque es lo que ya conocemos, el simple present. Pero es importante que ustedes sepan que lo podemos hacer en cualquiera de los tiempos gramaticales, llámese futuro, presente, pasado y todo eso. All right. Entonces, después de escribir este verbo be, en ese tiempo, ¿qué es lo que vamos a agregar? Ajá, el past participle of the verb. ¿Qué significa el pasado participio? Significa que los verbos los tenemos nosotros en
¿cuántos tiempos? En tres tiempos, right? ¿Cuál es el primero? El infinitivo o la, ¿cómo se llama? Base form. Uh-huh. El verbo en la forma base. Como decir ser o estar en el caso de be. Uh-huh. Luego, la otra forma en la que nosotros encontramos los verbos es en el, en el pasado, right? Entonces, en el pasado, por ejemplo, de be, tenemos que es was y were. Todavía no los hemos visto de lleno, por eso no es muy familiar, right? Pero para algunos de ustedes probablemente ya los habían visto. Y luego la tercera forma de los verbos en inglés, ¿cuál es? Es el pasado participio. ¿Cómo voy a saber cuál es la forma del pasado participio? Memorizándome la forma de los verbos, right? Esa es la forma en la que yo me los voy a aprender. Por ejemplo, en be, el presente, perdón, el infinitivo de be es be, right? Si lo digo en el pasado, sería was, were. Was and were. Y en el pasado participio es been. Been, exactly. Y así para cada uno de los verbos. Estos que ustedes tienen acá, le llamamos los irregular verbs. ¿Qué significan? Los verbos. Verbos irregulares. Irregulares. Estos son los que tenemos que aprender de memoria porque no aplican a la regla. La mayoría son los que terminan en ed. Esos son los regulares en el pasado participio. Pero todos estos son irregulares. Entonces, si se fijan, por ejemplo, do, did en el pasado y en el participio, done. Ajá. Entonces, cambió. ¿Cómo voy a saber cuál es? Tengo que memorizarlo. Para eso yo les voy a mandar esta lista que son los 50 más comunes de los irregulares para que los empiecen a aprender, right? Ahí se las mando por WhatsApp. Entonces, para los regulares, como les decía, simplemente al verbo le agregamos el ed. Pero por eso yo tengo que conocer cuáles son los irregulares, porque si no, no voy a saber, right? Entonces, tengo que memorizarme esos irregulares y luego yo sé que todos los demás les agrego ed. ¿Ok? Entonces, ahorita, ¿hay alguna duda? Sí, yo tengo una duda con el past simple y el past participle. Okay, ¿cuál es la diferencia en sí de esos dos tiempos? Que realmente sí, no sé, me confunden. ¿En el significado o cómo? En el tiempo en que, o sea, sí, ¿qué representan, digamos, en una oración? ¿En qué momento se ejecuta se cada...? Se utilizan. Ok, sí. En este caso va a depender del tiempo gramatical. Por eso les decía, por ejemplo, el pasado, la voz pasiva la podemos tener en cualquier tiempo gramatical. El pasado participio lo utilizamos comúnmente para las perfectas. Se llama la present perfect, el presente perfecto, el pasado perfecto. Entonces, en esas oraciones el esquema es utilizando el pasado participio de los verbos. Ese es el cambio que nosotros hacemos. Pero en el caso de la passive voice, vamos a tener el verbo be y después siempre va a ir el pasado participio del verbo. Entonces, ahorita creo que ya con el ejemplo vamos a entender un poquito más, all right? Entonces, por ejemplo, en el caso de, si yo digo, si se fijan, por ejemplo, en buy, el pasado simple es bought y el pasado participio, lo mismo, right? Bought. Pero ¿cómo voy a saber? Tengo que memorizarme, all right? Y lo igual, en el caso de begin, si lo digo en el presente, ¿qué significa? Begin, comenzar, ajá. Began, comencé, ajá, o comenzó, right? Ajá, y luego begun, comenzaré, comenzado. Ajá, entonces va a depender del contexto prácticamente, pero en el caso de las passive, siempre utilizamos past participle, o sea, lo vamos a utilizar en todas las oraciones, ¿ok? Entonces, vamos a hacer el ejemplo para terminar de aclarar acá, vamos a hacer el ejercicio, perdón, para aclarar por acá, ¿ok?
Entonces, aquí tenemos en la passive voice. En el presente simple, les voy a poner el ejemplo con presente simple y continuo, porque son las dos que ya nosotros manejamos, right? Entonces, en el caso de las activas, por eso quiero que hagamos esa diferencia, right? En el caso de una oración activa, en el presente simple, lo primero que yo tengo es subject. Subject. Luego, verb. ¿El verbo en qué? En el form. En el presente, right? En este caso es presente. Y luego tengo el complement. El complement, exacto. Entonces acá, como utilizo I, make a cake, cuando yo lo paso a la passive voice, ¿qué voy a hacer? Voy a tomar, en este caso, ¿qué es lo que tengo acá? El object, ajá, o el complement. Y lo voy a pasar ¿a dónde? Al inicio de la oración. Ajá, entonces digo a cake. Y luego de decir a cake, de mencionar el object, ¿qué debo escribir? El verbo be, en este caso en el presente. Ajá, el verbo be en el presente. Y después tengo que pasar el verbo principal, que en este caso es make, al pasado participio. Entonces, cuando lo busco, yo veo que es un verbo irregular. Entonces, de make pasa a ser made. Ajá. Entonces, si yo la leo, guys, si yo leo esta oración en el activo, dice, I make a cake. ¿Qué significa en español? ¿Yo? Un cake. Yo hago un pastel, right? Yo hago un pastel. Y luego, si yo la paso al passive, ¿cómo dice? A cake, un pastel. Hecho por mí. Ajá, es hecho. Un pastel es hecho por mí. Ese por mí es opcional, no es necesario mencionarlo. Va a depender si usted, como les decía, si en un ejercicio les dicen que mencionen el by me o quién es el que lo hace, lo vamos a mencionar, pero no es necesario, ¿ok? Entonces, lo que hacemos es tal cual. Le vamos a dar vuelta a esa oración, ¿right? Este en el caso del presente simple. Ahora, ¿qué pasa si yo lo quiero escribir en el presente continuo? En la activa, ¿qué es lo primero que tengo en el presente continuo? Subject. Luego tengo verbo be. ¿Y luego qué tengo? El verbo en presente. En presente. Continue. Ajá, de continuous, right? Continue. Con el ing. Y al final tengo mi complement o mi object. Complement. Ajá. Entonces digo, I am making a cake. ¿Qué significa? I am making a cake. Yo estoy haciendo un pastel. Exactly. Yo estoy haciendo un pastel. Si yo la paso al passive, ¿qué va a suceder? Ese object lo paso al inicio. ¿Y luego qué hago? Voy a respetar esta estructura. Tengo que escribir. En este caso, a cake is, ajá, y luego ajá, being, pongo el verbo be en el ing y luego el pasado participio, pasado en este caso de make, ajá. Entonces digo made, ajá. En el presente, como dice, yo estoy haciendo un pastel, y en la pasiva dice un pastel está hecho. Ajá, está siendo hecho. Está siendo hecho por mí. Ajá, by me. All right. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a hacer la práctica, en este caso, con el present simple. ¿Ok? Entonces, en la active, ¿cómo lo vamos a escribir? Primero, ¿qué debemos escribir? El subject. Subject. Después del subject,
Verbo. El verbo en el presente, right? Y luego tenemos el complement. Luego en la passive, ¿qué vamos a tener primero? El object. El object, o sea, el complement, ajá, lo vamos a tener primero. Y luego, ¿qué vamos a escribir? El verbo. El verbo. Y luego el past participio. Ajá, el verbo en el pasado participio. All right. ¿Alguna duda ahorita, guys? ¿Pregunta? Van a haber muchas preguntas, right, después del ejercicio. Okay. ¿Dudas ahorita, no? Are you sure? Okay. Entonces vamos a hacer la práctica. Let me share here. Ahorita les comparto entonces el enlace. Ah, no, esta la vamos a hacer juntos, sorry. Ok, antes de hacerla les voy a enviar el listado de los verbos. Por si de repente aparece uno por ahí, ya ustedes lo van a tener a la mano el listado de los verbos irregulares. Por cierto, guys, para los que no les he dicho, un buen traductor que podemos utilizar para nosotros buscar traducciones y todo eso, se llama DeepL. Ahorita se los voy a mandar por WhatsApp para que lo puedan tener ahí a la mano. Ok. Ahí de repente les marca, si usted busca un verbo, ahí le puede marcar los tiempos en los que puede usted observar ese verbo. All right. Entonces vamos por acá. En la número uno dice somebody. Ajá, somebody. Sends emails. Alguien envía correos. Ajá. Si yo la paso a la passive, ¿cómo diría? Emails. Emails, ajá. Y luego, ¿qué debo escribir? El verbo be en el presente. ¿Por qué pongo are y no pongo is? Because it's plural. Ajá, because it's plural. Hay que fijarnos cuando es plural, right? Para no equivocarnos. Entonces decimos, emails are. Y sent. Luego, sent. Ajá, en el pasado participio. Is sent. 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 Like sent. That? Sent. No. Sent. ¿Así se escribe? Sent. Okay. Entonces le damos ahí check y correct. Así que ahora vamos a empezar uno por uno. Okay. La número dos me va a ayudar Luis Ernesto. Somebody cuts the grass. ¿Cómo la voy a escribir en el passive? Somebody cuts the grass. Cuts the grass. Ajá. ¿Cómo lo escribo en el passive voice? Teacher. Ajá. Diga. Hello. Hello, teacher. Hello. ¿Quién dice teacher? No veo. Soy Débora, teacher. Ah, solo okay. Que... Diga. Ya estoy en casa, solo que ajá. Está lloviendo y creo la señal me está fallando re horrible. Ah, ok. Si gusta, tal vez le mejora un poco si apaga la cámara. Pruebe apagando la cámara, tal vez se escucha mejor. Ay, sí, suena como robot. Ahorita no sé si me habló. Sí. No tengo mucha señal, teacher. No sé si me escucha. Sí, sí le escucho. ¿Usted me escucha a mí? Ah, sí. Ahorita sí, es que estaba horrible la señal, acaba de empezar a llover. Ay, sí, me doy cuenta. Se escucha electrónica su voz. All right. Okay, thank you, teacher. Okay, thank you. All right, volvemos con Luis Ernesto, sorry. Creo que no me escuchó, me dice que está lloviendo. No, sorry. Ajá. Diga. Somebody cuts the grass. Ajá. ¿Y en el passive? Vamos a ver. ¿Cómo lo escribiríamos?
Passive voice. Pero ajá, vea la número uno, cómo la hicimos. Ajá. Ah, okay. Ajá, aquí mire. Somebody sends emails. Entonces, en la passive, emails. Ajá, el object, emails. Correcto. Y luego, verbo be. Correcto. Y el verbo en pasado participio, el verbo correcto principal. Okay. Entonces, ahora, ¿cómo sería la número dos? The grass is cut. Is? Cut. No sé cuál es el... Ah, okay. Ok, en el caso de cut, es un verbo irregular. El pasado participio es igualito, como en el presente. Pero en el presente, primera persona, right? Correcto. Porque aquí lo tenemos en tercera persona. Entonces acá lo tenemos que escribir en el pasado participio. Entonces es cut. Vamos a ver. Good. All right, awesome. Now, let's go. Let me see, Antonio. Are you there? Yes, no lo veo. Ahorita. Okay, Antonio. Somebody, la número tres. Ajá. Somebody prefers chocolate. Prefers chocolate. Ajá. ¿Cómo sería la fase? Chocolate is prefer. Is. By the people preferred, or by somebody. Preferred. Preferred. En este caso, este es un verbo irregular o regular. Regular. Ajá. Prefer. Okay. Prefer es un verbo regular. Entonces, según la regla, yo lo que voy a hacer es agregarle ed a los que son regulares. Entonces, como este aplica la regla de consonante, vocal, consonante, duplico la última y agrego ed. Entonces digo, chocolate is preferred. Ajá, vamos a ver, check. Good. Thank you, Antonio. And now, let's go to number four, Delia. Somebody often steals cars. What the meaning is steal, teacher? Robar. Okay. Uh-huh. Cars are stolen. Are stolen. Stolen? Uh-huh. Algo nos falta. Often stolen. Often okay. ¿Es él? ¿Qué era eso? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué es often? Always, never, sometimes. Uh-huh. Often is irregular. Often. ¿Qué ¿Qué era often? A menudo. A menudo. Ajá. A menudo. All right. Okay. Si se acuerdan, ya ven. Sorry. Aquí era cars, right? Cars. Cars are often stolen. En el caso de steal, es un irregular. En el pasado participio es stolen. Mm-hmm. Let's check. Good. Thank you, Delia. And now let's go, Jason. Somebody plays loud music. Okay. Sería como loud. What does it mean? Loud es fuerte. Alguien. Loud. Ajá. Ajá, loud music. Is. Eso es lo que me confunde. No. Ajá, en este caso el verbo en el presente es play. Ajá. En el pasado participio, play es un irregular o es un regular. No sé. Es un regular. Ajá, entonces si es regular, ¿qué debo de agregarle? Player. Ajá, agrego el ed. Ed. Ajá. Okay. Agrego el ed. Cuando es un irregular, Jason, lo que hacemos es, tenemos que memorizar cuál es la forma. Por ejemplo, en el caso de steal, es en el presente.
Entonces en el pasado participio es stolen. Pero yo, ¿cómo voy a saber? Tengo que memorizarme el pasado participio, right? Entonces es la única manera, saber cuáles son los irregulares. Ahí les envié ya la listita. Con esa pueden empezar, pero para todos los verbos hay un pasado participio. Yes. Pero entonces con los regulares es de considerar el ED. Ajá. Los regulares es ED. Los irregulares ya cambia. Cambia totalmente. Yes. All right. Good. Okay. Entonces decimos loud music is played. Good. Thank you. And now, number six. No se preocupen que esto es con práctica, guys. Okay. Ahorita apenas estamos empezando. Así que todo bien. Now, Gloria, somebody speaks English here. Speak English is here. He is? Ay. Uy, se me fue lenta. Sorry. Uh-huh. English is? Is here. No, speak here. Ajá. Uh-huh. ¿Cuál es el pasado participio de speak? ¿Es un regular o irregular? Speak es en el presente y en el pasado participio es un irregular. Entonces, ¿cuál es el irregular de speak? Spoken. Ajá. Spoken. Vamos a ver. Spoken. Like that. Yes, right. Entonces digo, English is spoken here. Ajá, vamos a ver. Good. You see? Awesome. Now, seven, Leslie, somebody loves the London parks. Yes, London parks are... Uh-huh. Y tenemos love, amar. En el caso de este es un regular. Ajá, entonces la terminación va a ser... Ajá, ED, right? Entonces digo loved. Ajá, loved. Entonces digo London parks. Sorry, the London parks are loved. Ajá. All right, good. Now, number eight. Let me see who's missing. Reina, somebody wants stuff. Stuff wants después de stuff, ¿qué es lo que debo escribir? Ajá, miren el ejemplo de arriba. Después del object, que es el London parts, tengo el verbo be, right? Entonces, como hablamos de stuff, es un singular. ¿Cuál es la forma del verbo be? Ajá. Is. Ahí le están ayudando. Is. Right. Is. Y luego want. Es un verbo regular. Entonces, ¿cómo va a terminar? Want. Ajá, ¿cuál va a ser la terminación si es un verbo regular? Sí es. Ajá, ed, right? Yeah. Ajá, entonces digo wanted. Ajá. Stuff. Oh, sorry. The stuff is wanted. Ajá. All right, good. Now, number nine. Let's go here, Jonathan. Somebody writes articles. Somebody writes articles. The articles. Uh-huh. Articles. Is right. Is right. Ok. En este caso, articles está en singular o plural. Plural.
artículos. These are. Sorry. Ajá. Okay, good. Entonces es are. Okay. Y ahora write. Este es un irregular. Es un verbo irregular en el participio. Entonces, ¿cómo se escribe? Written. ¿Alguien sabe? Ajá. Written, right? Written. ¿Así? ¿Así se escribe written? Okay, let's check. All right, good. Entonces, por eso les decía, la importancia acá es aprendernos cuáles son los irregulares. Cuando usted ya lo sepa, ya no le va a costar, right? Porque así los va a identificar más fácil. Ahora, Nelson, somebody loves Julie. 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 Mm-hmm. Is. Loved. Loves. Loved. Okay, loved. Uh-huh. Ya vimos que es un regular, right? So loved. Good job. Now, Leonardo, somebody reads a lot of books. A lot of books. Mm-hmm. A lot of books. Are. Y read en el participio. Es un irregular. Ajá. Read. No. Read. En el caso de este verbo es bien interesante porque solo cambia la pronunciación, pero se escribe igual. Entonces en el pasado es. En el presente es read y en el pasado es read. Ajá, read. Pero se escribe igual. Ajá. Entonces, en este caso, a lot of books are read. Read. Ajá, vamos a ver. Good. You see? All right. Por eso hay que aprendernos los irregulars. All right. Now, let's go with Maria. Somebody cooks dinner every day. Dinner. Dinner, every day. Dinner every day. Is dinner is every day. El every day iría al final en este caso. Ajá. Dinner is. Ajá. Y en el caso de cook es un regular. ¿Cómo va a terminar? El ed. Ajá, ed, right? Dinner is cooked every day. All right. Good job. And now let's go, Ada. Somebody delivers milk in the mornings. In the morning? En este caso, el in the mornings aplica como cuando decimos every day. Okay. Ah, va hasta el final. Ajá. Entonces sería. Ajá. ¿Cuál sería la primera palabra? Deliver. Deliver. El verbo sería primero. Ah, no. Milk. Deliver. Okay. Milk. Y luego. Is. Ajá. No. Ya. Is deliver. En el caso de deliver, es un regular. Entonces, ¿cómo va a terminar? El pasado ¿Y participio. Ajá, ed, right? Milk is delivered. Y luego tenemos. In the mornings. All right. Good job, thank you. And now let's go, let me see, who else is here? Me. Entonces, en este tiempo, perdón. Ajá. En ese tiempo, por ello que se le llama objeto, ¿verdad? Porque en sí lo que identificamos no es tanto como el tema de complemento, porque el complemento, por ejemplo, ahí era in the mornings, ¿verdad? Ajá. Pero aquí identificamos más bien un objeto, por Ajá. eso es que le indicó que solo es el milk, ¿no? Uh-huh. Por eso le llamamos object. Si bien nosotros en la activa, cuando hacemos oraciones normales, digamos, en las activas, lo identificamos como un complemento, pero acá tenemos que buscar el objeto. Ajá. Y ese va a ser lo primero de lo que vamos a hablar. Ahí va el énfasis. Good.
All right. And now let's go here with, let me see, ¿quién me falta? Luis Manrique, no lo veo. Why? Luis Manrique, are you there? Yes. Yes, miss. Okay. Number 14, somebody buys flowers for the flat. Buys flowers for the flat. Compra flores. Ajá. ¿Cómo sería? For the flat iría de último siempre. En este caso, let me see. Sí, también. For the flat iría al final. Entonces sería flowers. Flowers. Bot, como que el pasado participio es, ¿verdad? Ajá, pero antes de bot, ¿qué debo escribir? Okay, good. Are bot, ajá. For the flat. For the flat, ajá, al final, right? Okay, good. Ya ve, ya se saben los verbos en el pasado participio. Awesome. All right, and now let's go here. Yes, what is flat? Flat, apartamento. Apartamento. Okay, flat. Gracias. Uh-huh. All right, good. Y aquí quiero ver los demás, creo que están de oyentes. Yes. Sí, ya no me faltó nadie. All right. Entonces, ya hicimos este en común. ¿Tienen alguna duda teniendo ya el ejercicio? Tal vez haciendo más, right? Okay. So now, let me go here. Okay, vamos a hacer uno más. Y luego ustedes van a trabajar de manera individual. Ok. So now, here we go. Vamos a ver quién quiere ser millonario con el passive today. So let's go. All right. Ok, question number one. Ok, water. Is absorbed, are absorbed, or am absorbed by the roots? Is absorbed. Okay, let's see. Good. Water. Como era singular, right? Utilizamos is. Ajá. Tenemos que tener cuidado plurales singulares. Mm-hmm. Now, let's go. Number two. The butterfly. Are attracted, is attracted, is attractum. Is attracted. Is attracted. Okay. Let's see. Awesome. It's attracted. Okay. Now, the next one. Question number three. Insects by the smell is tricked, are tricken, are tricked. Are tricked. Trick. R? No. B or C? Tricking or tricked? C. C, right? Okay. Good. All right. Como se fijaron, era un verbo regular, right? Por eso termina en ED. Mm-hmm. Okay. Vean ahí la carta de 200 puntos. All right, la de 200. No se les pierda, que no se les pierda, guys. Okay, where is it? 1, 2, 3, 4, or 5? 3, 4, 5. Había tres que dijeron 3. All right. Now, let's go. Question 4. Light. Luz, air and water is needed, are needed, or is needed by plants? Are needed. Okay. Are needed en plural. Good. Okay. Ya ganamos los puntos otra vez. So now, here we go. The next one, question number 5. Some plants, algunas plantas, are cooking, are cooked, is cooked. Are cooked. Are cooked. Are cooked. Okay.
Awesome. Cooked. Hoy nos han salido un montón de regulares, right? Okay. Now, the next one, question number 6. Pollen by insects. Pollen are carried, is carried, or is carried? Is carried. Okay. Is B carried. Or C? Are carried. C. C? B. Okay, let's see what C. Okay. Don't forget. Los que terminan en Y. All right. Now, let's go. The bonus round. Vean dónde quedó el de 200. Quita el de 200. Okay. Para ver si tenemos bien los ojos. One, four. Awesome. Sí, están bien todavía. All right. Let's go. Question 7. Okay, the insect is trapped by the Venus flytrap. Is B or C? B. Okay. Good. ¿Por qué la doble P? Porque aplica consonante, vocal, consonante, duplicamos la última, right? Okay. Now, question 8. Plant food is made by bacteria. Is made. Good. It's an irregular, right? Verbo irregular. Okay, good. Now, let's go to the next one, question 9. The dragon blood tree is used. Okay. A or C? C. Right? Okay. Awesome. Now let's go with the next one here. Let's see the bonus round. Vean la de 200. Vean la de 200. Here we have it. All right. Okay. 1, 2, 3, 4, or 5? 4. 3. 4. 3. 2. 5. 2. 5. 2. 5. 2. 5. 2. 5. 2. 5. 2. 5. 2. 5. 2. 5. 2. 5. 2. 5. 2. 5. 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
is found. Okay. ¿Por qué? Porque es un irregular, right? Okay. La forma base es find, encontrar. En el pasado participio, found. All right. Insects is digested, are digested, am digested by the pitcher plant. Insects are digested. Digested. Okay, good. Let's see. Awesome. And now I think it's the last one. Let me see. Yeah, number 12. I know that was the last one. All right, so awesome. You did good. Se ganaron el millón. All right. Now, guys, we have practice. ¿Tienen alguna duda según lo que ya vimos? Yes, no. Okay. Sorry? No, no, claro, okay. Como horchata. ¿Como la horchata? All right. ¿Como el chocolate también? Yes, right. Okay. Pero sea del blanco. Okay, guys. So now let me send you to the breakout rooms, all right? Les voy a mandar el link del primer ejercicio por acá. Les voy a enviar el primero. Vamos a verificar este y después hacemos el otro, okay? Así que vamos a tener 5 minutos. So hurry up, okay? Vamos a ver acá. Nos vamos a ir a los breakout rooms. Si pueden, lo ideal sería que lo vayan haciendo todos al mismo tiempo, okay? So now, let me see. Okay, 5 minutes. Let's go. Four. One, two, three. Ejercicio en este chat. ¿Ya lo vieron? Ahorita sí. Está viendo. Are watches. Is, porque es él. Lo que pasa es que habla de varios, dice films. Films. Entonces, films are watched by Mr. Jones. Are. Sería. Así lo veo yo. Watches are films. Mr. John. Watches es el verbo. Feel it. Watches. Y aquí podrían como compartir pantalla. Para... Y teacher, acá lo vamos a hacer en grupo. Solo una persona lo va a mandar. No, vayan haciéndolo los tres. Ah, ok. Ajá. O sea, resuélvanlo en grupo, pero me mandan la captura los tres. Ajá. Ah, ok. The people. Entonces la primera quedaría. Feel. Are watch. Bye, Mr. Jones. Feels. Las películas son vistas o han sido vistas por el señor Jones. El señor Jones. Ajá, porque si le pones watches films, sería vistas, películas, no sé si me encuentra sentido. No. Ajá.
Porque la gente habla inglés. Ajá, porque inglés, la gente. Inglés. English are spoken. Spoken, creo que es. Spoken. Es regular, speak. Pueden ver ustedes sí. La lista. Yo no la puedo ver ahorita. Quiero ver la que mandó la Miss. Ajá. Speak. Speaker. Creo que es spoken. Y es spoken, sí. Spoken, es verdad. Sí. Entonces, pero ¿es is o es are? Inglés es. ¿Inglés es plural o es singular? Cuando yo digo English. Ah, es singular. Ajá. Is spoken. English is spoken. 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 Comic. Comic. People. Hello, Ada. Ya la recuperamos. Una pregunta. ¿Usted tiene descargada la aplicación de Zoom? Sí, sí. Ah, ok. Sí, es primera vez que me pasa, la verdad. No sé qué pasó. Ok. Puede ser tal vez actualización. Si puede, mañana lo verifica antes de la clase. Ajá. Ok. Para, okay. Por cualquier cosa. Ok. Está bien. Gracias. All right, good. Read his comments. Ya podemos. Esperemos que no salga bien. Esta clase estaba diferente. Definitivamente. Desde el inicio estuvo diferente. Sync, creo que cambia a song. Oh. Ah, ese sí cambia, creo yo. No, pero es que de song, no sé qué es de song. Song. Song, creo. O solo song. Song is. Song is. Singer. No. Think es un irregular. Song is. En pasado singer. Participio, sung. Singer. No es regular, es irregular. Sung. ¿Y cómo se escribe? En vez de I es U. Y NG. Sung. Ajá, igualito como sing, pero en pasado es con U en vez de I. Ajá, sung. Gracias. Qué complicado es esto, Miss. Son los participios, hay que memorizarlos. Lo que pasa es que no, como no los podemos ver. Ajá, pero ahí está la lista. En la lista están la mayoría de los más usados. Uh-huh. Son y sung, qué chistoso es. Ajá. Fotos. Hello, guys, ¿cómo van? What happened? Los verbos, right? Bueno, yo tengo una duda con el número 7. ¿Cuál? ¿7? Sí. Ok. Porque es das. Ok, number 7. Let me go. She does the housework. Ajá, she does the housework. Sí. Ajá, entonces sería... ¿Cuál sería el objeto ahí, el object? Housework. Ajá, the housework. Y luego, si es singular o plural, ¿cuál sería el verbo be? Pero es que tiene el does. Ajá, pero eso me va a determinar. Si es el verbo be, es is. Ajá, no, entonces diríamos, the housework, ajá, y luego... ¿Cómo va el verbo be? Ajá, sería. Is. Ajá. Yeah. Y después lo que tengo que ver es este verbo. Does. Sería. Ajá, pero es que ese, más que todo es mi duda. Ajá, aquí sería do. Ajá, do. En el pasado participio. Do. Ajá.
En el pasado participio es, no es regular, es un irregular. No, no es regular. Entonces sería done. Ajá. The housework is done. Good. En este caso, aquí surge la duda porque tenemos un she. Ya no es, tenemos un I, ¿verdad? Entonces, por eso el verbo está en el presente. Ajá. Ok, good. Ajá. Exactly. Es que más que todo la duda era porque she does es otra cosa. Ajá. Entonces hay que cambiar ese verbo también. Mm-hmm. Yes. Okay. Thank you. Me voy ahorita ubicando. ¿Están en cuál? En la 4. Sí, en la 4. Que en la 4. Podemos dejar esa como dice Antonio y dejar la 3 así como le hemos entendido hasta el momento, ¿verdad? ¿Cuál tienen en la 3? Coming is read he. He okay. Read comics. Y nosotros le pusimos comics are read by he. Pero ahí está. Tenemos una pequeña duda existencial. Ah, en este caso no le vamos a agregar el by. Uy, ¿qué pasó? Me fui para otro lado. Okay. Number three. Ajá. Comics. ¿Y luego? I read. Art. Ajá. En el caso de read, vaya, sí, ese es mi verbo en, aquí está con la S porque aquí tengo un sí. Tercera persona, right? Correcto. Entonces, en el caso de read, es un irregular. Es en red. El caso de este, ajá, solo es la pronunciación, pero se escribe. Igual. Exactly. Entonces, solo decimos comics are read. Red. No, red. Nos olvidamos del by. Ajá, sí, en este caso no vamos a utilizar el by. Va. Ah, ok. All right, pero vamos bien. Ok. Good. Pero, ¿cuál fue el concepto que se usó para quitar ahí el he? Se nos fue el teacher. No, I'm here. Ajá. ¿Para quitarlo? ¿Cómo así? Ajá. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que en este caso no, no se agrega? Iba a poner el bají? Ah, ok. En este caso, usted se va a guiar por lo que le da el ejercicio. Entonces, no menciona que hay que ponerle el by. Ah, by. Ajá. Entonces, si usted se lo agrega, para mí estaría bien, pero se lo va a marcar como negativo, probablemente. Ajá. Ok. That's why. Okay. O sea que en la siguiente podríamos poner volleyball is played, nada más. Yes, exactly. Así okay. De fácil, right? Gracias. All right, thank good. You, teacher. Okay, good. Les voy a dar, let me see, 2 minutitos más, so hurry up. ¿Cuántas son? Ay, son 10. Wetters. No worries. Hello, ¿por qué número van, guys? La 10. La 10. Ah, awesome. All right. The are... Hello, guys. Ya terminaron, right? Right. Let me see, vamos a ver de acá. Ah, no, pero solo Jason me la mandó. ¿Y los demás? What happened? ¿Qué se lo manda, teacher? Okay, good. ¿Y Carlos Armando? ¿Cómo se lo mando? ¿Con en screenshot? Ajá, screenshot. ¿Usted está de compu? Ya. Yeah. Ah, tiene la tecla de que dice PRTSC. Yes. Ah, teacher, okay. I have a mistake. Because okay. In the 7, she does the housework. And I don't put the housework. Ay, le marco mal. Okay. Yes. Pero es un detallito. Don't worry. No, y yo sé que tengo que poner el punto porque si no también me lo da como error. O si no comienzo con ah, minúscula.
Sí. Ajá, depende de cómo lo configuran, así le Okay. aparece o malo o Listo. bueno. Ajá. Se lo mando a cuál Al teacher, WhatsApp. al WhatsApp. Ya. Okay. Ay, no, si solo dos han terminado. Ah, no, ya tres. All right. ¿Y Carlos Armando, cómo va? Carlos, are you here? No. Okay. Not here. Si está aquí, mande un mensaje, please. Estamos invocándolo. Okay. Voy a ver cómo van los demás. And ya regresamos, okay. Flores are. ¿Cómo se escribe? Cula también sale mala. Que poner a todas en mayúsculas. No, porque como ya en las oraciones la primera. Ah, what happened? ¿Ya le dieron No. check? Ya. Sí, pero me pasó? marcó unas malas por la La minúscula. primera. Okay. Pero si está así, no importa. Igual puede mandar el screen. Okay. The children. The children. Solo se le agrega la ED, ¿verdad? Son de, Sí. Se ayuda a los niños. The children is. Are. The children is. ¿En cuál se le agrega la ED? En her. Help. Pero se quitaría la P, ¿va? No, no, usted a la P le va a agregar la ED. Me salí. Ya se le envié, finish, right? Okay, awesome. All right, guys. Como ustedes ya terminaron, les voy a enviar el otro link, okay? Para que vayamos avanzando. So we have this one, okay. En este, quiero ver, si vamos a incluir a la persona, le vamos a poner el by, okay? Así que se los mando aquí en el chat de Zoom, el enlace. Ahí lo tienen. En el anterior. Hola, teacher. Hello. Ya terminaron, right? Como yeah, cuatro malas. Como cuatro malas. Pero eran detallitos, right? Hay que fijarnos sí. En los detallitos. Ok, aquí les mando el nuevo en el chat de Zoom. En este sí tenemos que agregar el by y vamos a agregar la persona. Ok. By who. Okay. By who. Está bien. Okay, awesome. Hello, guys. Como algunos no han terminado todavía, les mando acá el enlace en el chat de Zoom para que cuando terminen, empiecen con el nuevo, okay?
En este okay. Sí vamos a agregar el by. Le vamos a poner por quién. Uh-huh. Ay, yo ya le estoy poniendo. Voy al estado. ¿Al primero? Ok. Igual, cuando lo terminen, me mandan el screen, ¿ok? Ok. Creo que el by no tenía más que ver. La 10, la 9, la 5 y la 1 me salen mal. Mande el screen al WhatsApp group. Para ver por qué. ¿A dónde tengo que darle? Yo lo estoy haciendo desde mi teléfono, pero no sé dónde le tengo que dar para saber. Para revisarlas. Hasta abajo le voy a dar check. Pero para mandar el screen no me sale la 1. Serían dos que mandaría. Sí, uh-huh. No hay problema. Las que le tómelo de manera que le aparezcan la mayoría. Uh-huh. Ok. Ok, como ya terminaron, les mando aquí el nuevo enlace. Ok, este va a ser el último. En yo este, creo... es... yes. No, yo creo que nos hemos, según revisando, porque ajá. A mí, como que desde la computadora y se me apretó algo y ya no me dejó modificar ni proseguir, como que le estamos agregando como el personaje y el cuando lo. Ya, y cuando lo corrige, como que no es necesario, entonces ajá, sí, lo toma como errónea. Ah, ya, ajá. En ese sí, porque como es lo que les explicaba, como no está arriba estipulado que va el by, probablemente se los marcaba como malo. Pero está bien, o sea, ahí depende, ¿right? Para mí está bien, no hay problema. En este que les acabo de enviar, sí hay que agregarle el by, ¿ok? Aquí no, sí, sí le vamos a agregar la persona. All right. Ah, ya vi cuál fue el error, Reina. Canción la escribió con U. Canción. Y el otro le quedó como poema en español. Y era poems. Ajá. Poems. That's why. Por eso. Ok, ahora empiezan con el segundo, please. Ahí sí le vamos okay. A agregar el by. Uh-huh. Ese está a las 9:30. ¿O a qué hora es esto? Porque a las 9:30 está el otro enviado o ahorita, porque no me aparece ningún otro. Ah, no, no, aquí en el chat de Zoom, pero ahorita les envío el nuevo, pero se los envío por WhatsApp. Uh-huh. Ahí está. As. Tengo esa duda. Miss, dame. En el número 2 tenemos la duda. Ya al pasivo la hemos colocado como A. Quiero ver. The table is seated by us. By us. O ajá. By we, by us o by we. En este caso, us. Us, ok. Uh-huh. Ok. A lot of pay. Bueno, a lot of money is paid. A lot of money. A lot of money. A lot of money is. Ajá. Play, ajá. Sería el pasado de play, sería played. Dice pays, pagar. Pay. Ay, perdón. Be careful. Es lo mismo pagar que jugar. Sí. A lot of money is pay. Hay que buscarle el pasado participio. Ese es, quiero ver, es irregular. Está en la tabla. Bye. Creo que sí. Bye. Bye. Bye.
By quién? By Las money is, ¿cuál era la de esta del money, la tres? La of money is by, ¿cómo se escribe? By id. P-A-I-D. By id, ok. By y she, ¿cómo se? Ah, en ese caso sería her. Her. By her. Ella. By her. By him her. Es él. Ajá. Him, él. Es que eso no lo hemos visto todavía. Este, y cuando habla de we, sería by we. Us. ¿Perdón? Ahorita se lo mando. Us sería. Ah. By us. Ya le voy a mandar esa tablita. Es cierto, eso no lo hemos visto todavía. Okay. ¿Cómo se escribe a as? Que no puedo ver el chat porque estoy en US. La... US. US. Ah, US. By US. US. Ah. Bien diferente a lo que estaba viendo. Es complicado. Me gustaba más el verbo to be. I know. Se va poniendo un poquito complicado, right? Pero todo está en aprendérselo, so don't worry. Entonces, aquí sería picture. Ahorita les voy a mandar. Eso se llaman los object pronouns. Gracias. Ahorita se los mando. Picture is. Search es muy regular. Sería the pictures, Miss O'Hara picture is. ¿Cuál es el número? The four. Number four. I draw a picture. En este caso sería a picture. Una pintura. A picture is drew. ¿Cómo se lee, Miss? Draw. Drew. Draw. Ajá. Drew. Oh. Es un irregular. Drew. 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 Ah, no, en el pasado participio es drawn. No es drew. Ah, sí, cierto, Miss. Ajá, es sí. Drawn. Draw. Con W al final. Yes, y con N. Oh. Lo que ustedes pueden hacer es una técnica, ya se la voy a compartir a todos. Es usted se lo aprende en las tres formas el verbo. Por ejemplo, usted dice sing, sang, sung. Drink, drunk. ¿Y en pasado participio? Drunk. Ajá, drunk, es la misma. Ajá. Entonces así usted se lo aprende en las tres maneras. Así ya no se le olvida. Sale más fácil. Ah, por ejemplo, be. Yo no entiendo. Was where? Been. Ajá. Cuando ponemos by, o sea. Y aquí con el I miss. Ah, en ese caso les puse en el WhatsApp chat. Los object pronouns, esos son los que se utilizan, los objetos. Ahí se los puse, ¿cuáles corresponden a quién? Por ejemplo, si es de we, ahorita se los comparto aquí. Si es de we, ¿cuál es? Si es el object, you. Us. You. Ajá. Okay. Entonces esos son los que usamos. Me. Si es I, es me. Ajá. Es me. Por eso dice by me. By me. Por me. Ajá. By me. Okay. All right. Y la estoy entendiendo, Miss. Good. Esto es práctica, so don't worry. Sin aprendernos, esto está difícil. Yes. No me había fijado que ajá, esos no los habíamos aprendido todavía. Blue shoes sería, ¿verdad? Aquí. Blue shoes. Ay, se nos acabó el tiempo. Denos más.
Yo por mí, con gusto, pero se van a enojar sí, los que tienen sueño. Son las 10 de la noche. Ya. Yeah. Shoes are... Hello, guys. Hello, hello. Welcome back. All right. Sé que no han terminado la mayoría, pero ahorita solo como ejercicio, denle en check answers, solo para verificar que sí van bien. Check, check, check. Denle en check. Solo para que vean que sí van bien ahí. ¿Y tienen alguna duda, guys, sobre esto? Creo que con la práctica, right? Si se fijan, el primero fue un poquito difícil, ya este otro fue un poco más fácil, right? Esto es práctica, so don't worry. Y lo más importante, identificar los verbos en el pasado participio, right? En el caso de del último ejercicio, luego recordé que no habíamos visto los subject pronouns. En este caso, acá los tienen. Si se fijan, aquí, en el caso de los subject pronouns, los utilizamos justamente cuando hablamos de los subjects, o sea, de las passive voice. Entonces, tenemos para I, es me, para you, es you, para él, es him, y así para cada uno. Para we, es us, para they, es them. Así que ahí les dejo la imagen en WhatsApp para que la puedan revisar, ¿ok? Good. So now, eso igual lo vamos a ver más adelante, so don't worry, all right? Era parte del ejercicio, right? So now, guys, let me see. No, por el tiempo ya no vamos a poder revisar lo de la plataforma, pero mañana espero que no haya ningún problema. El enlace, guarden el que les mandé de último, please, para que no se me vayan para otro lado. All right. Y así mañana, guys, vamos a seguir haciendo práctica de esto mismo. So be here, okay? Practiquen si pueden los verbos en el pasado participio. Es lo más importante para que usted no se confunda. Y un tip que yo le voy a dar es, apréndase las tres formas de una vez del verbo. Por ejemplo, si usted dice el verbo be, en el presente, be. Y las formas son am, is, are. Luego, si usted dice en el pasado, was and were. Y si en el pasado participio es been. Ajá. Entonces, así usted se los va a aprender en orden. Así cuando ya lo vea, se va a acordar de cuál es la forma del pasado participio. Le va a ser más fácil para recordar. All right. Entonces, guys, vamos a quedar así ahorita y antes de chequear asistencia, let me see. Ok, ¿se puede quedar para la one-on-one, Delia? Yes. Delia, are you there? El micrófono. Teacher. ¿Se puede quedar? Yes. Yes, awesome. All right. So now, guys, let me check the attendance. All right. So we start with Ada Concepción Romero. Present. Carlos Armando Carpio. Present. Débora Yamilet Campos. Delia Pastora González. Present, teacher. Denis Alexis Nolasco. Elmer Leonardo Sánchez. Present, miss. Gloria Concepción Morales. Present. Jason Ariel Martínez. I'm here, miss. Jonathan Edwards Fuentes. Present, miss. Karina Abigail Pérez. Leslie Elizabeth Cornejo. Present, teacher. Luis Ernesto Guerrero. Present. Luis Manrique Vázquez. Present. María del Carmen Recinos. Present, miss. Nelson Isidoro Escobar. Present. Paola Beatriz Ramírez. Reina Margarita Cortés. Present. Rigoberto present. Antonio Realegueño. Present. Thank you. Here I am. All right. Judith Ibel León.
Okay. So thank you guys for staying. Solo me quedo con Delia. Yes, tell me. Sorry, creo que en lo que usted estaba pasando la lista se me volvió a salir. Ah, okay. Yeah, you sound like a robot today. Okay, esperemos que para mañana ya esté mejor. All right. Thank you, Deborah. Okay, so guys, thank you for staying. See you tomorrow. Have an amazing night. Bye. See you. Bye-bye. Bye. Good night. Have a good night. See you. Bye-bye. See you. Bye. Okay, so Delia, do you have questions? Este es su espacio. Si usted no tiene alguna duda. yo solo tengo que memorizarme lo que... Teacher, no sé si me escucho. Okay. Sí, Débora, no hay problema. Todo bien. Don't worry. Débora, ¿me escucha? Ay, de internet. Sí, es que se volvió a ir, teacher. Ah, sorry. Okay. Don't worry, Débora. See you tomorrow. Okay. Delia, dígame. No, solo que tengo que memorizarme los verbos y recordarme de las reglas de los regulares de los verbos regulares cuando se pasan al pasado sí. y al past participle. Cuando es consonante, vocal consonante, se duplica la última consonante y se agrega ed, ¿verdad? Ajá, exacto. Cuando termina con y, sustituimos la y, ajá, y agregamos ied, ¿verdad que sí? Exacto. Yes. Ay, ya se las sabe. Pero no me falta. Ah, de ahí quiero ver las que terminan en e, solo se le agrega d. Yes. Y creo que esas son nada más. Vaya, y con ahora esto es nuevo para mí, la voz pasiva. Ya. Yeah. Súper nuevo, sí, porque no muy común. Queremos, o sea, a la hora de traducir, nosotros queremos, estamos todavía presente, pasado y futuro, ¿verdad? En español. Uh-huh. Pero me dicen mis hijos, pensé en inglés. Ya. Yeah. Entonces. Buen punto. Eso es, y aprenderme los verbos, uh-huh, o sea, presente, pasado y... Uh-huh. Okay, ahorita que... es... Uh-huh. Diga. Ahorita eso es lo único. Ay, disculpas de ayer que... Mire, y ¿sabe qué? Ahorita exactamente a las 9 comenzó a caer bien fuerte la lluvia aquí en Santa Tecla. Yo que no se me voy a parar nada. Ay, me imagino, si varios estaban igual, se les oía bien lejos, pero por sí, lo mismo, sí, la lluvia, uh-huh, nos hace luchar un poquito más. Pero de ahí todo bien, teacher. Okay. ¿Y alguna sugerencia que usted tenga o algo que quisiera que implementemos? La clase de hoy me gustó mucho. La clase de hoy me gustó mucho porque es el ejercicio, porque de repente nosotros trabajamos y todo el día no nos queda espacio. Yo salgo de clase a las 7:40. Estoy estudiando, sí, entonces salgo de clase a las 7:40 y sí, no me queda tiempo. Ajá. Entonces, pero sí trato, ¿verdad? Al mediodía reviso. Y pero a mí me gustó mucho, porque sentí, siento que cuando estamos en esos de, ¿cómo se llama? En los breakup rooms. A mí me gusta porque uno interactúa con los, uh-huh, compañeros, y también está, es la oportunidad de poder con alguien conversar, ¿verdad? Y como, uh-huh, somos bastantes, no podemos estar repitiendo la clase. A mí sí me gustó hoy mucho, mucho la clase de hoy. Okay, good, me alegra. Eso, pues. Y usted también tiene ese espíritu alegre que a uno le dan ganas de seguir. Ay, qué bueno, me alegra saber eso. Okay. Solamente, teacher. Okay, excelente. Igual, ya que usted me habla de las reglas, de recordar las reglas y de la cuestión de los verbos, a mí lo que me gusta hacer es, yo les envío material el día viernes. Así ustedes, uh-huh, el fin de semana, si les queda un chancecito, pueden practicar.
Entonces le voy a mandar sobre eso, justamente sobre eso que usted me menciona, las reglas para recordar y también algunos ejercicios para que puedan hacer la práctica de los verbos en el pasado participio. Sí, teacher. Muchas gracias. Bueno, ya sabes. Muchas gracias. Entonces, ya la dejo descansar. Gracias, teacher. Buenas noches. Okay, see you tomorrow. Bye. See you tomorrow. Bye.